¡Hey! ¿Qué tal, amantes del golf? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Soy Rafa Beltrán de rafaslabbass.com. Espero que estéis muy bien de todo corazón. Hoy os quiero enseñar un ritmo que es como una especie de tumbao, ¿ok? Un bajo que está todo el rato ahí abajo, súper chulo, ¿ok? Este tipo de ritmos se suele utilizar un poco en lo que sería salsa, songo, incluso cumbia, ¿ok? Es un bajo que estamos todo el rato en el aire, ¿ok? El ritmo de batería era un poco como una especie de ritmo de salsa con la clave. Ok, y el ritmo sería el siguiente. Muy guapo. Entonces, empezaremos en lo que sería traste 3 en cuerda 4, sol. Traste 3 en cuerda 4 sol. Y luego nos vamos a traste 5 en cuerda 3, lo que sería re. Y de ahí nos vamos a traste 3 en cuerda 2, lo que sería fa. Traste 3 en cuerda 2. Por lo tanto sería sol, re y fa. De esa forma. Y ya empezamos a tumbar. De ahí se irá a lo que es traste 5 en cuerda 2, lo que sería sol. Traste 5 en cuerda 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de ahí hace un desliz hasta traste 7 en cuerda 2, lo que sería la. De esta forma. Fijaros que yo lo toco con dedo 1. Y dedo 4 al meñique. De esta forma no tengo que mover la mano para nada. O sea. Hay que darle intención al sol en cuerda 2 porque tenemos que hacer un desliz. O sea, golpe y desliz. Al unísono. De esta forma. Ese sería el primer paso. Siguiente paso. Llegaríamos hasta traste 7 en cuerda 2, lo que sería la. Traste 7 en cuerda 2. La. Y luego vuelve a traste 5. Sol. Traste 3, fa. Traste 5 otra vez y sol. Repito el primer groove. Fijaros que las tres últimas notas son un poco picadas. No mucho, pero sí son picadas. Para darle esa intención, ese rollo. Más lento. Repito. Fijaros que solo nos coincide el 1 en tiempo fuerte. Ok, lo demás va a estar en el aire. ¿Ok? Solo nos va a coincidir el 1, por eso estamos tumbando. Paso 2, lo mismo. Haremos las mismas notas pero cambiando el final. Serán, en principio, sol, traste 3, igual que antes, re, traste 5, igual que antes, fa, igual, traste 3, igual que antes, el ligado, y serán 3 de la.
la, 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 sol, fa. De esta forma, y picándola. Entonces, el segundo grupo entero será... El grupo 1 y el grupo 2... Entonces, el ejercicio 2 será muy parecido al 1, pero van a cambiar algunas notas. Traste 7, mi. Nos iremos a traste 9, lo que sería si. Y aquí es donde viene el cambio. En vez de irnos aquí, nos vamos a traste 9 en cuerda 1, lo que sería mi, la octava, o sea. Tónica, quinta y octava. Traste 7, traste 9 en cuerda 2 y traste 9 en cuerda 1, lo que sería mi, la octava otra vez. Hacemos desliz hasta el traste 11, lo que sería fa sostenido. Volveremos a mi, traste 9 en cuerda 1. Luego, traste 7 en cuerda 1, re. Y volveremos a mi, traste 9 en cuerda 1. Fijaros que utilizo dedo 1, dedo 2 para la quinta, dedo 4 meñique para la octava, desliz, 1, 1 y 4. Segundo dibujo del ejercicio 2 será lo mismo, mi, traste 7, si, traste 9, su octava otra vez, traste 9 en cuerda 1, desliz hasta el traste 11 en cuerda 1, lo que sería fa sostenido, y hacemos lo siguiente. Dos de fa sostenido en cuerda 1, lo que sería traste 11, una de sol en traste 12, una de fa sostenido en traste 11 y una de mi en traste 9, de esta forma. Dos de fa sostenido, una de sol, una de fa sostenido y una de mi. Y picando las notas, ¿ok? Para picar, pulsamos y levantamos para que suene la nota nítida. Por tanto, el segundo ritmo entero será... Despacio. Y
combinación de los dos ritmos será la siguiente. La historia es controlar el tumbao. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, no olvidéis de tumbar, de llevar todo el peso, súper importante, y nada, nos vemos en próximos vídeos, abrazos gruberos, mucho power, chao.